pero ustedes distinguen claramente entre lo que sería el Museo de la Ciudad y el Museo Arqueológico, que sería otra cuestión, el Museo Arqueológico de Totana, Museo Arqueológico de la Bastida. Eso sería una cuestión. Y el Museo de la Ciudad, entendemos que es otra. O cuando ustedes hablan del Museo de la Ciudad, se refieren al Museo Arqueológico también. A ver, cuando hablamos de aclaremos. Precisamente la mesa, uno de los motivos por los que se, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, se formó, era precisamente para que fueran los expertos los que definieran cómo debía ser el museo. Ni, ¿el museo? ¿El de la ciudad? El museo de la ciudad. Los contenidos que va a tener ese museo y la ubicación de ese museo es el encargo que tiene la mesa. El definir qué museo necesita la ciudad para cubrir los objetivos, que es la promoción de la cultura, las tradiciones de Totana y además todo el patrimonio cultural del municipio. Esa era la base de esa mesa de trabajo, independientemente de que, por ejemplo, el Cabildo iba a abrir su museo de la Semana Santa, aunque después decidió que no, independientemente de que en la Bastida se pueda abrir un museo permanente con exposición de parte de las piezas. Son elementos distintos. No vamos a entrar en la imposibilidad de porque se abra un museo no pueda estar musealizada allí una sala arriba en el yacimiento. Igual que el yacimiento, efectivamente, ya de por sí puede ser un propio museo porque ahí se están musealizando las piezas con réplicas y demás. O sea, son conceptos totalmente compatibles uno con el otro. Pero ¿entienden ustedes que la Bastida, como yacimiento argárico que es, con la entidad que tiene, tiene suficiente importancia para tener su propio museo, Museo Argárico de Totana, Museo de la Bastida, o eso no lo consideran así? Se lo estoy dejando claro, no tiene nada que ver el museo. O sea, ¿tiene que haber un museo arqueológico? Pues, no, es que usted mismo se está contradiciendo. Si quiere un museo arqueológico, pues hay muchos más yacimientos arqueológicos en el municipio, no solo la Bastida. Una cosa es el Museo de la Ciudad, que puede tener contenido pues desde musicales a tradicionales, enológicos o lo que sea, a otra cosa distinta a que sea un museo específico de arqueología de la Bastida. Bueno, es lo que siempre se ha hablado, parque arqueológico y Museo de la Bastida. ¿Esto ustedes lo tienen claro o no? Claro, es que pues le estoy diciendo que esto... Lo que me gustaría que nos explicara, que lo entendamos. Se lo estoy intentando explicar, probablemente no estoy siendo demasiado claro, pero se lo estoy intentando dejar claro. La idea es que tengamos un museo en la ciudad, ¿vale? Que lo está definiendo la ubicación y los contenidos de ese museo, o por lo menos cómo arrancar el concepto de museo, lo define la mesa del Museo de la Ciudad. Independientemente de eso, eso no impide para que en el yacimiento arqueológico de la Bastida, en la sala que hay a tal fin, se abra allí una exposición permanente, un centro de interpretación o la orientación que se le quiera dar a eso, que sea un complemento para las visitas a la Bastida.